Aquí nosotros somos un grupo de ciudadanos, que ya decidimos protestar públicamente por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Los recibos, tienen aproximadamente 3 años para acá, llegando muy caros, exageradamente. Hay casos donde estaban llegando un promedio de 200 pesos en una casa residencial. Y llegaron hasta 2.500. Entonces no puede ser, eso nadie me lo pudo aclarar. Aquí de 7.000 medidores registrados, 7.000 servicios, individualmente toda la gente ha venido a reclamar, nomás individualmente, y todos han salido con la misma respuesta. El problema es usted, es en su casa, hace mal manejo de su electricidad, es su instalación, es algún refri que deje abierto. Nunca le hemos podido ganar un solo caso a la comisión. Toda la culpa es del usuario. Ellos nunca, ellos están limpiecitos. Y ya están empezando a venir. Y mira, aquí puedes ver en las mesas, en los cartones, tenemos hay cerca de 3.000 expedientes ya. 3.000 personas han venido a solicitar su amparo. Y en eso estamos ahorita actualmente. De hecho, desde el 5 de mayo que empezó esto, no se ha estado pagando electricidad. Aquí los usuarios no la han estado pagando. Porque ahora sí que de plano ya no quedó otro camino más que protestar de esa manera y pues seguir. Tenemos conocimiento de que hay otros estados que tienen muchísimos años sin pagar luz, como el caso de Tabasco. Entonces seguimos todavía en la lucha y pues el plan es seguir hasta que haya una solución que sea a favor del pueblo. Estamos pidiendo lo justo. Pues nosotros estamos buscando una solución pacífica, y esperamos que haya pues una respuesta favorable hacia la comunidad y pronto. No estamos pagando luz actualmente y invitamos a todas las personas de todos los estados hasta donde llegue este medio, que si tienen dudas o quieren prácticamente están en el mismo caso de nosotros, pues que se unan, que pacíficamente todos tenemos el derecho a protestar cuando creamos que se está cometiendo una injusticia y nosotros aquí. No se pueden equivocar 3.000 personas que actualmente ya están amparándose. Entonces la solución no es esa, de que te digan cambia tu refri o cambia tu equipo o cambia instalaciones, porque el mal manejo, el mal uso y los abusos vienen desde las oficinas. Entonces ese es el mensaje que nosotros aquí en la comunidad de Tepalcatepec, Michoacán, les mandamos hasta donde llegue este medio, para que pues se unan, porque esos abusos pues ya no se pueden permitir, ya no estamos en esas circunstancias. Okay.